Ahora vamos a pasar a la mesa de educación. El tema es la matriculación en medio penitenciario con el acceso al tratamiento. Nos va a hablar de ello Carlos Sánchez de la Hoya, que es actualmente el coordinador del grupo de trabajo en enfermedades infecciosas de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria. Este organismo es un elemento de la organización científica de la sociedad para fomentar la investigación y el estudio en este campo relacionados de los socios de la Sociedad Española de la Sanidad Penitenciaria. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a estar con vosotros y a contaros un poco cómo vemos los profesionales médicos que trabajamos en la sanidad penitenciaria, cómo encontramos la situación. Gracias también porque hace que me encuentre con gente que hace mucho tiempo que no veo. Y eso siempre es agradable, ¿no? Había una pequeña duda en esta mesa de los organizadores. No sabían qué invitar, si a mi jefe, que era normal. A mí, la verdad es que las dos charlas son totalmente distintas. Las que hubiese dado el doctor Arroyo respecto a la que nos voy a dar yo no tienen nada que ver, absolutamente nada. Porque una de las razones que esté aquí, una de las razones que me mueve últimamente, nuestros motivos es la gran parálisis, la gran rotura de servicio sanitario que está provocando esta administración en la sanidad penitenciaria. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que ha sido la hepatitis de infecciones, de cómo está ahora y de cómo prevemos el futuro. La población penitenciaria española, sabéis y conocéis que ha aumentado notablemente en los últimos años hasta la llegada de la crisis, que se ha ido reduciendo paulatinamente. Mucha población inmigrante que marginal, que delinquía, se ha vuelto a sus países y con eso se ha reducido el número de ingresados. ¿Retumba mucho? ¿Me lo alejo un poco? ¿O me veis bien? Pues decía que mucha población marginal ha vuelto a sus países, no tiene que delinquir y ha bajado el número de ingresados en prisiones. Pero es más importante en esta diapositiva lo que veis es que independientemente del número de personas en las prisiones españolas, ha ido disminuyendo el número de personas infectadas tanto por el virus de la hepatitis C como por el VIH. Las dos han tenido una disminución notable debido sobre todo a varias cosas, ¿no? Primero a la implementación de programas de prevención. El programa de metadona supuso un avance terrible en las prisiones españolas, los programas de intercambio de jeringuillas, los controles analíticos, los tratamientos. Todas esas cosas han llevado que la primera década de este siglo, la última del siglo pasado, haya disminuido notablemente el número de personas infectadas en las prisiones españolas. En esta diapositiva, ya solo del virus de la hepatitis C, podéis observar más fácilmente este decalaje, esta disminución de personas infectadas. Tiene que ser las gafas en el coñazo, o sea que remoras. Podéis observar primeramente que en el año 2000 había un 44% de prevalencia de población infectada por el virus de las prisiones. Una burrada de prevalencia de cualquier enfermedad infecciosa. Y como poco a poco y a lo largo de estos años se ha reducido casi a la mitad. En el año 2013 teníamos una prevalencia con cifras de la Dirección General de 21,3%. Si comparamos con población general que nos encontramos, pues que tenemos unas prevalencias en prisiones muchísimo mayores que en población general. Si en España la prevalencia estimada de infección por el virus de la hepatitis C es del 1,6, va del 1,6 al 2,6%, en prisiones tenemos el 22,7% en el último estudio que nosotros hemos realizado. ¿Qué nos pasó en el año 2002 cuando por primera vez tuvimos los médicos de prisiones acceso a fármacos que curaban de aquella manera, con mucha toxicidad, con muchos problemas, pero que conseguían curar a pacientes? Bueno, nuestra sociedad llevaba un poquito tiempo funcionando, los médicos que en prisiones hacíamos infecciosas estábamos casi siempre encaminados al control del VIH, de la hepatitis, la veíamos como una cosa muy importante porque los pacientes no se morían de hepatitis, se morían de SIDA
y tampoco había buenos medios para curarla. Entonces, la habíamos tenido un poquito abandonada. Pero llega el año 2002 y se dan dos circunstancias. Empieza a haber tratamientos antirretrovirales muy eficaces. La prolongación de vida de los pacientes infectados con VIH se aumenta y se empieza a convertir en un problema la hepatitis C. La hepatitis C, tanto en coinfectados con VIH como no infectados, empieza a producir cirrosis y empezamos a tener sus consecuencias clínicas. Empezamos a encontrar también hepatocarcinomas en las personas. En ese momento, y con una prevalencia del 39%, recién fundada nuestra sociedad, empezando a echar programas, nos planteamos qué podíamos hacer. Y como primera medida empezamos a hacer estudios para ver qué problema tenemos. Este estudio realizado en mi centro fue uno de los primeros que se hicieron para ver prevalencia de virus C en el medio penitenciario, y nos encontramos tasas de prevalencias muy altas, en este año del 38%, con una tasa de coinfección por virus por el VIH. Que la mitad de los pacientes infectados por el virus C estaban infectados por el VIH, muy relacionado con el ser usuario o el haber sido usuario de drogas por vía intravenosa, y también algo relacionado con ser español, que es tener más probabilidades de tener hepatitis C los españoles. Nos empezamos a hacer idea de qué estaba pasando con este estudio, y en mi centro hicimos hacer un protocolo de colaboración con el Hospital General Universitario de Alicante. Yo he tenido la suerte, es una gran suerte, de que conocí en su momento al doctor Joaquín Portilla, que algunos le conoceréis. En aquel momento era el jefe de la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital General Universitario de Alicante. No era el hospital al que le correspondía atender a los presos de la cárcel, pero él, como nosotros, viendo que ni nosotros ni el hospital que nos correspondíamos capaces de solucionar el problema, lo asumió a los pacientes de la prisión y nos formó. Estuvimos formando unos meses y creamos un protocolo de actuación que nos dio un gran éxito. Un protocolo de actuación en escalones asistenciales, en los que cada profesional, en dependencia de los conocimientos que tenía y de su preparación, se quedaba. Pero siempre estaba ahí al final y tenía un funcionamiento en el que reducíamos mucho las salidas, reducíamos mucho el traslado de los pacientes, que siempre es incómodo para ellos, es para todos. Y conseguimos estandarizar situaciones como en aquel momento hacer una biopsia semanal. Bueno, conseguimos unas grandes mejoras asistenciales que redundaron en el tratamiento. Viendo que eso había salido muy bien a nivel local y había alguna otra experiencia, como Granada, que también estaba saliendo muy bien, decidimos trasladar nuestra idea al resto de prisiones españolas. Y para eso, en el año 2003, organizamos unos protocolos de coordinación entre los servicios sanitarios penitenciarios y hospitales de referencia. Estos protocolos, que los coordinamos el doctor Enrique Ortega y yo, y en el que participaron médicos de hospitales y médicos de prisiones, pues lo que hicieron es un poco lo que os he dicho antes, ¿no? Establecer unos canales de comunicación, unas vías de comunicación y una planificación del trabajo entre una prisión y un hospital para cuando hablamos de población infectada por el VIH o por el virus. Estos protocolos, estamos muy contentos de ellos, y encima tuvimos la suerte que la OMS les otorgó en el año, creo que fue 2012, unos premios a las mejores prácticas médicas y la atención a prisiones en Europa. Salieron muy bien los protocolos, pero al poco tiempo se nos quedó corto porque la hepatitis C estaba evolucionando muchísimo. Estaba evolucionando mucho, los cambios de todos los cambios diagnósticos eran muy notables, y decidimos establecer otros protocolos, un programa de actualización en el tratamiento de la hepatitis C para el medio penitenciario. En este ya nos pusimos de acuerdo con dos sociedades, nos pusimos de acuerdo con la SEM, con su grupo de estudios de SIDA, y nos pusimos de acuerdo con la EH, y creamos unos protocolos de actuación, de diagnóstico, de cómo se debía de tratar tanto a los monoinfectados y a los infectados. También supuso que se aumentase en muchos centros donde no trataban el número de pacientes tratados de hepatitis. Dimos los protocolos, teníamos datos esporádicos, y nuestro grupo decidió hacer un estudio de prevalencia de las infecciones por los virus de la hepatitis B, hepatitis C y VIH en las personas
el estudio prevalente. Este es un estudio de prevalencia que hemos hecho multicéntrico que abarca todas las prisiones de España, incluidas las catalanas, porque actualmente las estadísticas que da la Dirección General son de sus prisiones y en estos momentos todavía las del País Vasco, no sé durante cuánto tiempo más, pero no aportan los datos de Cataluña. Estos datos de prevalencia que obtuvimos nosotros son de todas las prisiones españolas. Y en ese momento nos encontramos que teníamos una prevalencia de 22,7 infectados por el virus, ¿eh? Una prevalencia de 10,8 infectados por el virus, ¿eh? Había el 2,6% de las personas ingresadas en prisión estaban infectadas por el virus, ¿eh? Había una coinfección de VIH y virus de 9,2% y una triple coinfección de 1,3%. Si queréis no tomar muchos datos, después me pedís las diapos o la hoja de organización, ¿vale? Si preferís no esto, pues bueno, si bien no es el problema sanitario que estaba en los años 80, pero a cualquiera le asustaría, es un importante problema sanitario y lo sigue así. Este estudio prevalé, además de las prevalencias, determinamos las características clínicas de la población infectada, genotipos, situaciones. Por ejemplo, nos encontramos una peculiar distribución genotípica, el 55,5% de los presos tenían genotipo 1, el genotipo 3 solo tenía en ese momento 19%, y nos encontramos muchísimo genotipo 4, que también está asociado a la práctica de ser usuario de drogas por vientre menos. Bueno, habíamos creado protocolos, habíamos visto qué problema teníamos y teníamos que ver otras cosas. Al preso en las prisiones, los hepatólogos les costaba mucho tratarlos por sus características sociales, salud por marginalidad, otros por el VIH. Había una gran dificultad para tratarlos. Pues nuestro gran reto era ver si, y demostrar, nosotros lo sabíamos con nuestra práctica, pero el saberlo a nivel personal no vale nada en medicina, las cosas hay que demostrarlas. Y queríamos demostrar que en prisiones se podía tratar perfectamente y que la población penitenciaria era una población absolutamente tributaria, igual que cualquier otra, de tratamiento de la hepatitis. Y diseñamos un primer ensayo clínico que coordiné yo para ver. Fundamentalmente era ver si los presos, las tasas de respuesta viral sostenida obtenida por la ciencia penitenciaria, y también queríamos respondernos a una pregunta: si teníamos que incidir mucho en que el paciente se tomase el tratamiento o no, valorar si dándole la terapia el tratamiento directamente observado teníamos esas tasas de respuesta. Para eso aleatorizamos a los pacientes que requerían tratamiento durante el periodo ingreso, en dependencia de si tenía fibrosis, del tipo de genotipo, de la carga viral, de una serie de parámetros, los aleatorizamos a dos ramas. Una en la que él se tomaba la ribavirina y en la otra en la que se le daba la enfermera. El interferón se lo daba siempre a la enfermera porque en las prisiones no se puede tener genética sin aquella época, no estaban puestos los PIG y no había ninguna manera. En las dos ramas el interferón se lo ponía a la enfermera, pero en una rama se tomaba el paciente la ribavirina y en la otra se la administraba. ¿Qué nos encontramos en este estudio? Pues bueno, en primer lugar, la hipótesis primaria era que cuando daba más la enfermera, si curaba más los enfermos, no se murió, salió la contraria. La tasa de respuesta viral sostenida de los pacientes a los que no se le administraba la ribavirina fue del 65,9. Y la tasa de respuesta viral sostenida en los pacientes a los que le daba la ribavirina a la enfermera de 60,6. No había una diferencia significativa, pero había una tendencia que los que se la tomaban ellos se curaban probablemente más que los que se los daba la enfermera. Eso podría conllevar, porque en sitios tan rígidos, las terapias directamente observadas, no todo es jauja, porque te metes mucho en la vida del paciente, le marcas un horario fijo, a veces le haces no poderse saltar determinadas condiciones de su vida, no ir un día a un viaje, no ir un día a tomar la copa y a lo mejor no llegas al dispensario de bien, o estás jugando y se te olvida. O sea, no es que no se lo vayan a tomar, sino que su horario no se compatibiliza con la enfermedad y su poder. Lo que sí era curioso en este estudio es que conseguimos tasas de respuesta muy altas, ¿no? Superiores a los estudios pilotales por los que el TEASIS se ha llevado. En
la población infectada por VIH encontramos una tasa de respuesta viral sostenida del 67,7, en la población infectada por VIH del 48,1, en el genotipo 1 se curaba del 50,9, estoy hablando por intención pura de tratar. Todo paciente que pasaba a un centro, aunque se siguiese tratando, si no se centro no había investigador, se consideraba fracaso. Todo paciente que se escarcelaba, aunque siguiese el tratamiento en la calle, se consideraba de fracaso. O sea, estamos hablando del nivel más exigente de valoración. Considerábamos fracaso todo lo que no teníamos respuesta viral sostenida. Aunque supiésemos que estaba a cura, pero si no lo teníamos, no lo considerábamos fracaso. Como decía, la tasa de curación genética fue del 51%, la tasa de genotipo 2, 67%, tasa de curación en el genotipo 3, 73%, y sorprendentemente la tasa de curación en el genotipo 4 fue del 78%. Ya más normal fue que se curaba mucho más la gente que tenía una carga viral más baja, como todos los tratamientos que conocéis. Cargas virales bajas en ese estudio, en vez de usar 600.000 copias, usamos un VIH mayor de 850.000 unidades, pero los que tenían menos de 850.000 unidades internacionales se curaba el 74% y el que tenía más de 850.000 se curaba el 54%. Bueno, con este estudio quitamos la primera regla a jefes y hospitales de que en prisiones se podía tratar y con unas tasas de curación muy notables, superiores en muchos casos, o en la mayoría de los casos, a los estudios de población estadounidense. Y seguimos haciendo cosas, seguimos valorando estudios. En aquel momento no habíamos conseguido fibroscanes para las prisiones y estábamos valorando otros medios diagnósticos, como los métodos bioquímicos para valorar fibrosis. En aquel momento también queríamos ver cómo evolucionaban nuestros pacientes sin tratamiento, qué proporción de ellos hacían cirrosis. También hicimos un estudio en mi centro para ver la prevalencia de enfermedad hepática avanzada en el centro de infección, en dependencia de los años de infección. Seguíamos haciendo cosas. Hasta el año 2007, ¿qué nos planteamos otros? En este estudio lo que nos planteamos eran dos cosas distintas. Ya no era un estudio de aterrizado, lo que queríamos era ver. Durante dos años, vamos a todo paciente que consideremos tratar, le estudiamos. Si decidimos no tratar, vemos por qué causa no estamos tratando a las personas que están infectadas. Y si decidimos tratarlo y abandonar el tratamiento, vemos qué causas, qué ha conseguido que ese paciente abandone el tratamiento. Era un estudio que valoramos un inicio y abandonos en el tratamiento. Pues la primera publicación de ella, este estudio lo dirigió, lo coordinó José Juan desde Córdoba. Vimos que las razones más importantes por las que un paciente no iniciaba el tratamiento de la hepatitis E eran razones secundarias al paciente, que eran en el 41% de los casos. Después las seguían las razones médicas, en el 30,8%, después las razones secundarias al medio, en el 24,6%, y por último las razones secundarias al paciente y al medio. Entre las razones secundarias al paciente, pues mira, una muy importante, casi la mitad, era que el paciente no estaba motivado. Y eso es un problema soslayable, pero triste, ¿verdad? Porque dices, bueno, estamos fallando nosotros, que no estamos haciendo educación para la salud, ni hacer ver las consecuencias de esta enfermedad. Y también en aquel momento estaban fallando las ONGs de apoyo, estaban fallando la educación para la salud, que en Foncalé, que en otros muchos centros, era bastante, bastante escasa. Las prisiones españolas son cada una de su padre y su madre. Hay algunas que tienen mucho soporte de ONGs, hay algunas que tienen mucha ayuda externa y otras que están abandonadas a la madre de Dios. Y eso se nota. Cuando tú tienes grupos de ayuda externos y conciencia y tal, aumenta la cantidad de gente que se conciencia del problema que tiene y quiere curarse. Cuando no tienes, es muy difícil. Y el boca a boca dentro de la prisión, la mayoría de las veces suele ser malo. Porque se corre más boca a boca los efectos adversos que los beneficios de la boca. Pues entonces aquí algo tenemos que hacer, ¿no? Porque el 47,5% era por falta de motivación y concienciación del paciente. Había un 20% que además de eso de falta de motivación tenía miedo a los efectos adversos. Es verdad que el interferón muy merecidamente ha producido mucho miedo a los
pacientes con los efectos adversos, es un medicamento que ha salvado muchas vidas, pero que ha dado muchos problemas. Después, el temor a los efectos adversos era otro de 18,8%. O sea, entre esas tres causas, falta de concienciación y efectos adversos, tenemos ya absolutamente la mayoría. Causas malas, pues era la diferencia familiar, la falta de motivación de los familiares, la falta de confianza en los profesionales médicos y otras cosas. Entre las contraindicaciones que encontrábamos los médicos y que decidíamos los médicos que eran razón para no empezar ese tratamiento, la más importante era la inmunodepresión. Había muchos VIH, estaban inmunodeprimidos y decidíamos de no empezar el tratamiento con este asunto. Después había otras razones, como eran las grandes causas de infección oncológica, asociación de otras patologías, baja fibrosis. Pero sí nos sirvió para ver en qué podíamos mejorar para conseguir que más pacientes se tratasen. El de discontinuación, la segunda parte de ese estudio, podéis ver que no fue un problema grave para nosotros. Discontinuaban el tratamiento relativamente pocos pacientes. En el primer trimestre descontinuaban los 45 pacientes de una N de 200, no, de 400 y 16 pacientes lo descontinuaron por razones clínicas, 23 por razones secundarias del paciente, o sea, era una decisión del paciente no aconsejado del médico, y 6 por otras causas. Las otras causas son traslados o libertades. En el segundo trimestre se reducían mucho, 15 pacientes se abandonaron el tratamiento por razones clínicas, razones médicas que el médico aconsejaba abandonar, 6 lo abandonaban por razones del paciente, pese a que el médico pensaba que podía seguir el tratamiento, y 8 por otras razones que son las regímenes, traslados, libertades, condiciones. En el tercer trimestre se produjo mucho más, a 8, 4, 3, y en el cuarto trimestre a 2, 3, 3. Como veis, son unas tasas de abandono bastante pocas. Realmente, debidas a que en el centro de intención, pese a que no es agradable vivir en una prisión, tiene una ventaja con muchos pacientes que tienen a un médico muy cercano, que los efectos adversos se solucionan mucho más rápido, se intentan solucionar mucho más rápido. Como veis en este estudio, la tasa de respuesta viral sostenida que se obtuvo de, por intención de tratar fue del 52,1. Si veis, la tasa de respuesta final de tratamiento fue el 63,1, y esta gran disminución de 11 puntos no fue debida a lapsos en la mayoría, sino a pérdida de pacientes que no les encontramos, que se fueron en libertad. Y el último gran estudio que hemos hecho, que acabó en 2013, es otro estudio que también nos planteamos hace 4 años en una reunión de grupo, que es, bueno, ¿cuál es el problema que más está asociado a la población penitenciaria y que más sirve como contraindicación? Los problemas psíquicos. Nosotros en prisiones estamos tratando a pacientes psiquiátricos, esquizofrénicos, teratítiques, con depresión, manía, que en muchos hospitales no tienen tratar. Nosotros somos privilegiados porque los tenemos muy controlados y podemos intervenir ante cualquier brote o cualquier descompensación de su enfermedad psiquiátrica. Y decidimos, por una parte, recoger datos de pacientes con patología psiquiátrica mayor, pero también decidimos que durante 1 año y medio, a todos los pacientes que les íbamos a ofrecer tratamiento, les íbamos, con su consentimiento firmado, les íbamos a pasar un test de diagnóstico de trastorno de personalidad. Y después íbamos a detectar a los pacientes y íbamos a realizar pacientes, después íbamos a decir, vale, hacer los grupos, pacientes con trastorno de la personalidad, pacientes con sin trastorno de la personalidad, a ver si el trastorno de la personalidad podría ser un problema para realizar un correcto tratamiento de la anamnesis. La primera parte del estudio, la prevalencia de trastornos de la personalidad, no salió alta, un 80%, pero es una cosa lógica. Hay muchos trastornos de la personalidad que están asociados a cometer delitos, ¿no? Y sobre todo no salió una alta prevalencia de los dos trastornos de la personalidad más relacionados con delitos, como son el trastorno antisocial de la personalidad y el trastorno límite de la personalidad. Pero luego la segunda parte del estudio, el estudio eficacia, lo que nos ha sorprendido notablemente es que la hipótesis que planteamos, que el trastorno de la personalidad podría ser un problema para tratar,
no solo no ha sido así, sino todo lo contrario. Se curan más los pacientes con trastorno de la personalidad que los que no lo tienen. Bueno, le hemos dado muchas vueltas a por qué puede ser eso. Nosotros pensamos que la gente con trastorno, pero al final sería que no son continuos, no son escaleras, es una línea en la que estamos todos. Todos tenemos un síntoma, es el que es un poquito el que es un celoso sagradamente, el que tiene un trastorno fenotípico, el que tiene una paranoia fenotípica. Eso es una línea y depende de cómo nos afecta, se considera enfermedad o no se considera enfermedad. Pero síntomas de casi todas las enfermedades psiquiátricas tenemos todos. Si el tipo es un psiquiatra, el tipo es un momento malo, te lo voy a diagnosticar en otros momentos, ¿no? Pues esto, lo que pasa es que la gente con trastornos de personalidad es más dura, aguanta más. Y probablemente aguante mucho más los efectos adversos y la dureza del tratamiento que una persona sin trastorno de personalidad. Esto es lo que el comité científico del estudio estamos valorando, ¿no? Cuando salga la publicación que la hemos mandado ya lo veréis. Y es eso. Pero el estudio que se lo estamos viendo, porque lo que nos dice es, bueno, no hay que dejar de tratar a ninguna persona por casi ninguna causa. Y a las personas con trastornos de la personalidad hay que tratarlos y incidir en ellos tanto como cualquier otra persona. También hemos hecho otros estudios, estos un poco más preocupantes, como explica que hizo el doctor Marco en Canes Misiones de Cataluña, que queríamos ver cuántas de las personas que tratábamos y curábamos se reinfectaban. Sí, además de curar y tratar la hepatitis C, estábamos realizando las suficientes educación para la salud, las suficientes medidas de dedicación del año para evitar que una persona no recaiga otra vez en las drogas y no se vuelva a infectar. Bueno, tenemos una cifra asumible, mejorable, pero asumible. 5 personas por cada 100 curados al año se reinfectan. En otras patologías, en más, en el tabaquismo, en otras. Pero es un problema. Es un problema que tenemos que solucionar, y ahí sí es mucho más un tratamiento multidisciplinar con ayudas de ONGs que estén en temas de drogas, de apoyo psicológico para que la gente no recaiga y tenga muy claro las vías de contagio. Más que nada por dos cosas, porque es un tratamiento muy duro y se pasa muy mal y no pasa algo que ustedes mal, no es gratuito y después también son tratamientos caros. Bueno, y aquí en esta diapositiva podéis ver un poquito cuáles son las tasas de respuesta a la sostenibilidad que tenemos en los estudios realizados en población. Las barras naranjas son los estudios con N más importantes, con N12, y las 3 barras de la derecha son los 3 estudios realizados en España. El Paseo, el Ribadot y el Epigram, en los cuales en los 3 hemos tenido unas tasas de respuesta muy, muy importantes. Quedó bueno, pues afiliaré. Total, que como veis, esto ha traído como consecuencia que la prevalencia de internos en tratamiento de la hepatitis C ha ido aumentando a lo largo del tiempo, y hemos dado tasas en las que 3 de cada 100 internos estaban en tratamiento de hepatitis C. Pero llegó el 2011, aparecieron nuevas fármacos, nuevas estrategias para el tratamiento de la hepatitis C y unos medicamentos que aumentaban muchas ventajas en cuestión de eficacia, no las aportaban tanto en toxicidad y tenían un grave problema, el coste. Bueno, aquí empezaron a llegar nuestras penas. ¿Qué decide Madrid? Facatá, no se puede tratar. Dice que ya no se tiene que tratar lesiones. Estos fármacos son complicados, estos fármacos no reúnen condiciones, se ampara en el protocolo del Ministerio de Sanidad y establece una serie de mecanismos de bloqueos entre los que consiste. Primero, es por primera vez en mis 25 años se me prohíbe prescribir un medicamento de uso hospitalario. Prescribo VIHs, prescribo antirretrovirales, prescribo interferón, prescribo ECMO, prescribo muchas cosas que les he sido muy útil haciéndolo y he evitado muchas cosas, pero a la que no les interesaba me prohíben solo ese, y eso. Dice usted es médico de atención familiar, se acabó, sáquenos al especialista. Como se pues sabía que era un absoluto caos, dice no, solo puede prohibir. No puede prescribir ese. Ese tiene que ser especialista. Pero no es posible. Después nos exigen un protocolo individualizado y complicadísimo para pedir los tratamientos. Nos exigen muchos papeles, mandas, te pueden mandar otros, te pueden mandar otros. Y a la tercera te dicen, bueno, que este señor, ese paciente, se tiene que ir a Madrid. Y te dicen, si voy a Madrid, si no tengo que ir a Madrid, si no tengo mi familia aquí, si tengo.
¿Quién viene a Madrid? Es que si no te vas a Madrid, tú no te tratas. ¿Quién viene a Madrid? Pero si no te vas a Madrid, no te tratas. Total, que se rajan, lógicamente, el 60-70% de los que hay, y solo van 30-40. Pero van a Madrid y ahí empieza el sentimiento. Todas las cosas que van, no valen para nada, les meten en cárceles. O sea, el juez, el soto, tal, tal, tal. Dicen que les van a meter en el hospital, pero no les meten en el hospital, solo van al hospital. Entonces, claro, están en otras cárceles con sus amigos y sus familias y les empiezan el estudio otra vez. Y a cualquier prueba que sale, bueno, te duele. Si sale el fibroscánico con sin que salga 8,9, dice, no, ya tiene que volver. Si le hacen ecografía tal, pues lo van retrasando todo, al último mí, que le bajó la anomia y dice, sí, ya tiene la anomia baja. Lleva 2 años esperando que trates, los 3 años que no le han bajado todo ya. O sea, ese es el problema que nos tenía. Han estado estableciendo muchos, muchos problemas para ello. Se ha seguido en el 2012 bajo la tasa de pacientes tratados y en 2013, viéndonos que no podíamos tratar con IPES, pues resurgió el tratamiento complementario. Pero, por ejemplo, en mi centro, yo el número de pacientes que habitualmente en los últimos años estaban 29, 30 prescripciones por año, pues en 2014 estoy en 14, en 4. Y desgraciadamente me veo de baja, pero ahora mismo estamos en una situación en la que no sabes con qué tratar. No sé con qué tratar, no sé con qué me dejarán tratar, y al final ni puedes tratar con lo que es mejor, ni puedes tratar con lo que es más adecuado. Y tenemos una situación francamente complicada. En mi terapia en Madrid ha habido un promedio de 209 internos tratados en 2013. Pero sin cifras oficiales, porque no han respondido ni a preguntas del Parlamento, dicen que se habrá tratado con triple terapia unos 15, en 2 años, en toda España. 15 pacientes. Pero cuando indagas a las cifras, lo hemos tenido recientemente en nuestro Congreso de Sanidad Penitenciaria y a los compañeros del grupo les he preguntado, de cuentas que tienen centros, no han salido uno. Ha pedido 7 y 8, no se le ha tratado ninguno. 3 o 4 se negaron en la Madrid. Castellón 2 ha pedido 25-30. Solo 10 aceptaron ser trasladados a Madrid. 2 se trasladaron y no les trataron. Les devolvieron porque faltaban cosas. Ocaña, ninguno. Orense solo ha tratado a un paciente, pero claro está, porque lo ha pagado ese gas. Alicante, he pedido 10, he tratado 2. Dice, los tratamientos fueron iniciales a la coalición. Adelante, en una semana, antes de ocurrirse, ya no los pude encontrar y ya se tuvo que tratar. Después he pedido 8. Uno que pedí lo consiguió judicialmente vía judicial, vía sentencia judicial, pero le devolvieron porque no aguantó su puñeteo, pero lo aceptado, cirrótico, en malas situaciones, este chico se va muy, pero no aguantó en Madrid, porque su familia es su gente. Y otro caso que ahora han trasladado a Madrid, lo habían pedido el año pasado, no me lo han concedido, es que en el que ya se ha descompensado prácticamente, es cuando le llevan a Madrid. Bueno, es que Sevilla, Asturias no ha tratado ninguno, Sevilla ha tratado uno con Carval Sas, Cáceres ha tratado 3 con Carval Servicio Extremeño, Madrid sí ha pedido 7-8, que solo no ha tratado a Carval Servicio General, y Granada ha tratado uno con Carval Sas. Yo creo que no habrá más de 7 pacientes con cargo a los presupuestos de la Dirección General que han sido tratados en estos 2 años. Es una y que no digan que no vale, porque las comunidades en las que se está tratando sí están funcionando. Este es un póster que presentamos en el workshop de París hace unos 3 meses, de los pocos pacientes que se empezaron a tratar en la pandemia. Se ha empezado a tratar tanto, pero se está tratando del paciente que se trató en Levante y de los pacientes que se trataron en el País Vasco, que desde que se ha transferido a la sanidad penitenciaria también se ha tratado. Por lo menos en este estudio vemos que tenemos una respuesta viral rápida del 83%, una respuesta viral extendida del 62,5%. No han terminado, no tenemos respuesta viral sostenida porque no han terminado los pacientes, pero las tasas son exactamente igual que a las extrapenitenciales. Y el 50% de estos pacientes estaban terminados en el VIH. Por lo tanto, es falso todo lo que han alegado de que no se puede tratar el VIH en lesiones y que no se pueden tratar estos pacientes. Se lo llevamos demostrando durante 20 años que se pueden tratar. Y tenemos el problema este, esto lo sabéis, no voy a hablar con ello, pero sabéis que el gran problema de los tratamientos de la hepatitis C es que de los pacientes infectados a los pacientes tratados y a los pacientes humanos es una diferencia notablísima. En prisión todavía es más menor, porque inicia el tratamiento solo 2,8, acaba el tratamiento 1,9% y se tratan solo 0,3%.
también sabes todo que eso está absolutamente demostrado. El estar infectado por virus C aumenta el riesgo de muerte por todas las causas, no solo por causas fáciles, y que el cura de la hepatitis C disminuye seriamente. Sabemos que tiene un problema de salud que tiene corrección y que tiene fácil solución. ¿Qué se puede hacer ahora en 2019? Nos aparecen nuevos fármacos más eficaces, menos tóxicos, mejor anémica, pero aumentan los costes. Está claro que si tenemos fármacos con indicaciones mayores, si tenemos fármacos con regímenes más cómodos, con mayores tasas de curación, con mayor tolerancia y menos abandonos y con mayor eficacia, el número de pacientes que llegarán a ser curados será notablemente mayor. O sea, es muy distinto estar tratando con interferón vegetal de prevalina que estar tratando con sofosbuvir y dacarbazir o con dos factores de relación directa juntos cuya toxicidad es mucho menor y cuyas tasas de curación son mucho mayor. Con eso conseguiremos reducir mucho el número de personas infectadas y además de curar paciente a paciente, conseguiremos hacer una eficaz profilaxis terciaria que en cualquier enfermedad infecciosa no lo tenemos que olvidar, es una de las cosas más importantes y es la vía por la que se ha curado, se ha mejorado la tuberculosis, diagnosticado y curado enfermos y es la vía que en el mundo del VIH se está yendo por ella. Cuanto más pacientes tengamos tratados y con cada vía detectable, menos contagio y menos transmisión a la enfermedad. En prisión, pues nos pasa lo mismo. Concienciación de los profesionales y la linda, si acaba de conseguir los medicamentos en estos momentos no existen. Es que las tasas de respuesta viral sostenida con los fármacos son todavía mucho mejor, estamos llegando a tasas muy cercanas al 100%. Y también sabed que si con el tratamiento con interferón y prevalina la mortalidad evitada en 2030 de los pacientes que tratásemos ahora con interferón y prevalina tendríamos una mortalidad evitada dentro de 20 años del 14,5%. Si aumentásemos las tasas de respuesta viral sostenida al 75%, esa mortalidad limitada subiría al 21,7%. Y si además de aumentar la tasa de respuesta viral al 75%, aumentásemos el número de pacientes a los que tratamos un 50%, llegaremos a una mortalidad limitada del 30%. Pero si ya tratamos a un 75% más de pacientes con tasas de respuesta viral sostenida del 75%, la mortalidad evitada sería en cifras tan impresionantes como del 57,2%. Y esto es lo que no nos están dejando hacer. Esto es lo que no nos están dejando hacer. ¿Qué consecuencias está hablando a la hora? Bueno, en estos momentos, impresiones es un conflicto de intereses entre políticos. Ni el gobierno central no quiere pagar los trabajos y los tiene para la autonomía. Y las autonomías dicen que los quieren pagar el gobierno central. Pero no dan la cara y en vez de salir el ministro del Interior a la calle y a la televisión y decir a los presos no les pagamos los tratamientos porque les corresponde a las servicios de salud, no lo dicen, están manipulando a los profesionales. Manipulan a los profesionales a dar mensajes que saben que son falsos, pero para servirles de pantalla. No se curan en prisiones, a los infectados no se puede tratar, no tal de sitio, no en los hospitales periféricos no se puede tratar. Existe una manipulación de profesionales que se están dejando manipular a cambio pues, de lo que sea que cubra. Niveles, bien mejor, lo que sea. Y eso es lo que están dando el mensaje con todo el mundo. Es todo falso. Es simplemente que unos no quieren pagar porque dice que le corresponde a otro y el otro no quiere pagar porque dice que le corresponde a otro. Pero lo que no valoran en ningún momento es que todas estas decisiones están teniendo unas graves consecuencias para las personas. Las prisiones están llenando de cerróticos que no van a tener sanidad y que no se les va a poder hacer trasplante. Su situación social y su discriminación y marginación social lo van a impedir. Están provocando muertes y no les importa en estos momentos. Su director general se ha vuelto a decir en el Congreso, en lugar de hacer sacar la cabeza, irse al Congreso y ahí nos queda ese. Pero no les importa en este momento. ¿Qué es lo que debemos hacer? En primer lugar, restablecer la equidad en prisiones, tratando en condiciones idénticas que esta penitenciaria. Esto que ha roto. Este es un director general de sanidad penitenciaria, tiene que volver a ser. Ha sido un paradigma de la atención sanitaria en prisiones durante muchísimos años y no se debe tolerar que se rompan las equidades. Establecer los protocolos rotos por la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria, autorizar la prescripción.
y llegar a acuerdos, claro está, entre gestores y profesionales para optimizar tratamientos y los costes. Está claro que también hay poco dinero, pero vamos a optimizarlo. Inversiones se han disminuido notablemente el gasto en antiterritoriales, pero eso no se ha pasado para la capitalización. Eso se ha quedado en otras partidas. En dos palabras, lo que tenemos que hacer es, entre todos, si vosotros que pertenecéis a ONGs, tenéis que despertar también, que habéis estado, y no hay que meter con vosotros dormidos durante una temporada, tenemos que despertar todos, porque si no, se llega a situaciones en las que no se puede hacer lo mismo, que es curar pacientes. Muchas gracias. Si veías movimiento, posibilidades de que por fin las autonomías asumieran la sanidad penitenciaria, pues ni un movimiento ni intervención. Alguna vez alguien que sea muy bonita en nuestro congreso sobre este tema, en el que participaron, explicaron la integración en el IX de las pensiones catalanas, se estaban transferidas a justicia, pero no a la IX, no integradas en la sanidad, y las de las vascas. Que explicaron el modelo, la verdad es que estaban muy contentos. Como todo cambio tiene sus problemas, pero todos los problemas son las soluciones muy claras. En el resto de prisiones no hay movimiento. ¿Cuál es su director general de sanidad penitenciaria? Y como siempre, soy yo, pero el moderador le cayó la boca perfectamente diciendo: doctor Arroyo, hágame usted ver la hoja de ruta. Dígame su plan de trabajo que tiene, que lleva desde estos 2 años para las integraciones. ¿Qué tiene preparado? ¿Qué reuniones tiene? ¿Qué tal? Es que no quiere. Es que hay un lobby dentro de las prisiones, que es el lobby de los directores médicos, que no quieren que los servicios médicos dejen de depender de ellos. Y eso es lo que tampoco dicen las claras. Porque las integraciones, igual que integraron el sistema de salud, podían llegar a cabo ya. Ha habido comunidades que han querido y lo han parado. Vale. No quieren en este momento, nuestros jefes, por mucho que digan. No quieren ni están haciendo ninguna medida para atrás. Viendo que fuera de prisiones es muy difícil conseguir el tratamiento de la triteterapia, de hecho han tardado por siglos más de 2 años el tratamiento. Dentro de prisiones con la triteterapia, me imagino que por eso viene también el. La negativa que tuvieron a poder firmar recetas, ¿no? Para que la prevenir, etc. Entonces, con eso son concluir las nuevas terapias. ¿Cómo se plantea ahora el poder llegar a acceder a eso, ¿no? Es porque creo que es súper difícil. Mira, ellos alegaron que la prevenir y cefepime eran 2 fármacos muy complicados de manejo y que tenía que ser centro hospitalario que los das. Pero estaban engañando, porque a los jueces les decían que los iban a ingresar al hospital, y no les iban a ingresar al hospital, estaban en cárceles de Madrid, iban, pues como yo puedo mandar, al hospital general. Pasa la consulta, vuelve y ya está. Pero eso lo que querían era hacer un embudo. Ahora, estos fármacos, si me permite, ya no tienen problemas. Está en fecha, tienen que dar tratamiento a los infectados. Siguen diciendo que los infectados no se curan en prisiones. Siempre la toxicidad ya no es la misma, el manejo de sinefrevir y de sofosbuvir no tiene nada que ver con el de la prevenir o cefepime, o sea, pero siguen diciendo que hay que darle. Es lo que te he dicho, es el dejarse usar técnicos que se dejan usar como marionetas los puntos para que no digan lo real. Lo real es, yo no quiero pagar este tratamiento. Cuidado, que a lo mejor tienes razón, que a lo mejor le corresponde a la asociación, pero que está mezclando el ámbito público. Y que decían que lo tienen que pagar, pero no lo hacen porque son de políticos. No se muerden, buscan a profesionales que busquen causas. Vamos a ver, que la toman por imbéciles, porque yo he tenido que defender un caso a otro juez, y es que me ardía la sangre de las cosas que decía el director general, el subdirector general de sanidad penitenciaria, usan a los profesionales para decir imbecilidades en defensa de una decisión política injusta. Es tan culpable el político, que también yo ya sé que lo tengo clarísimo. El técnico que dice sin decir es tan culpable como el otro, porque es el que le da mal. Con Sofosbuvir y Isabel estamos en lo mismo.
Ahora estábamos hablando en Madrid de que se han jugado un poquito la mano, de que están intentando crecer, de que pues, el dinero ahorrado en territoriales de honor pasa las partidas para la ilusión, pero seguimos sin tratar, siguen sin llegar a los oficiales. Y a los que van, y esto no es justo, no es justo que tú de cada las oficinas tengas que ir a tratarte a Soto del Real. Es una enfermedad dura el tratamiento duro porque no se puede tratar. Puede ceder los sitios, da cupos, selecciona a los pacientes en el central, pero después que estar con sus médicos de referencia. Le separas de la familia, del médico que le haya constatado, del médico que le haya dado todo. Y a Madrid y le repiten todo. Ecografías, endoscopias, cargas vitales, todo se le repite porque, y conozco mucho al médico que es de aquí, no le llega la historia que he hecho. Pero los que he matado yo no le llegan a nadie en todas las clases, tienen que hacer más. O sea que el gasto es superfluo, es el gasto que les toca pagar directamente. ¿Cómo lo toca por convenios distintos? Importante. Para apoyar en todo lo que se pueda hacer. Gracias por tu presentación. A ver, se va a presentar esta semana o la que viene la estrategia de la emergencia de tratamiento de la hepatitis C en España, publicada por el Ministerio de Sanidad, y me imagino habrá tenido el concurso de diversas sociedades científicas para su elaboración. ¿Os han pedido a la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria algún tipo de input para la elaboración de esta estrategia terapéutica? No. Yo estoy participando en estos momentos en una vía de consenso, un documento de consenso de GE, que sabéis es el nuevo grupo similar a GESINA que se ha creado en la SEI para el tratamiento de la hepatitis. Se ha retrasado porque al final, claro, lógicamente estaba haciendo otro GESIDA, un GE, no tiene mucho sentido, se va a unificar. Pero yo estoy participando como socio que soy también de GE, como coordinador del grupo de infecciosas, nadie nos ha pedido ningún tipo de. Vale. Otra pregunta también bastante directa. El estándar de tratamiento va a cambiar de aquí a nada. Estamos a las puertas de que, por supuesto, con Cetraviz y Canacteriz pasen a la historia. No sabemos si incluso seguirán comercializándose o no. El miedo es, a pesar de que la comunidad y la sociedad civil internacional estamos pidiendo que el acceso a las nuevas terapias sea no solamente para la población que está en la calle, sino también para la población que está en prisión, ¿podemos poner el riesgo de que al final en prisión o la gente que está en detención pase a tener un tratamiento subóptimo? Es decir, que la gente que estamos en la calle al final tengamos acceso a combinaciones sin interferón y la gente en prisión siga con el aprevir o con pautas con el dolor. Bueno, el tratamiento subóptimo en las prisiones se alegó ya en casi todos los casos. Ya tenemos otra vez en psiquiatría y en sus tareas. Los antipatriarcados nos han vuelto a los modicates, a los que es la gente va a ver, y a los que ven las películas de los psiquiátricos de hace 10 años. Eso estamos peleando con la memoria. De la Previn, yo creo que Janssen lo ha retirado, y tiene sin el Previn, y eso es una ganancia, ¿no? Un Janssen respecto a la Previn es una gran ganancia. O de Previn no sé la política que tiene que ser en estos momentos, ni si cómo lo. Es difícil, tiene que ser difícil en estos momentos. Yo no sé, no, lo tendría que plantear mucho más. Pero no me gustaría que se me hace bien, a no ser que hubiese una causa que me la aconsejase muy clara. Y esa causa no me gustaría que fuese la única que fuese la causa de este gobierno, que es la económica. Hay una tercera pregunta. Con combinaciones orales, seguirá y sin efectos secundarios muy importantes, ¿seguirá existiendo esa derivación a Madrid? ¿O de alguna manera eso tiene que caer por su propio peso? Y porque ahí sí que yo creo que todo el mundo se debe posicionar, empezando por los profesionales. Los profesionales estamos posicionados. Ahora mismo en Madrid hemos hecho una carta firmada por todo nuestro grupo para el director general al respecto. No les importa nada, esto están muy seguros de ello y están muy convencidos de ello, porque lo hacen para cortar la sangre.
no tiene ninguna con mayúsculas justificación médica. No tiene ninguna, y también con mayúsculas, justificación social. No tiene ninguna justificación ética. La única justificación que tiene es la de ahora, que podría hacerse por robar la cara. Entonces, se tiene que acabar cuando ellos se den cuenta, cuando la sociedad les admite. Lo que pasa es que también esto de la crisis, como decía antes, a todos nos ha caído uno encima que casi no nos podíamos mover, ¿no? Y hemos dejado un poco de protestar y de decir cosas, o hemos aceptado cosas que hace 15 años no hubiésemos aceptado. Entonces, un poco también eres con pacientes. Yo me pego con mis pacientes, le digo, denúncialo, cambio el día, no me aceptan las denuncias. Había otro distancia, antes me aceptaba las denuncias, ahora ya no me aceptan las denuncias ni nada. Claro, a muchos gobiernos les cuesta denunciar con las secuelas que pueden tener, las consecuencias. Es todo muy complicado. La prisión del mundo es muy complicado. Hans, ¿qué querías decir? Nada, en primer lugar quería agradecer la presentación, me ha parecido magistral. Y desde luego agradecemos mucho la claridad y la sinceridad. La claridad y la sinceridad con la que nos expuso las cosas, ¿no? A mí me ha llamado la atención el estudio que has presentado de la gente que se había tratado. De hecho, hablas de la gente que muchas expresiones. Me parece que la gente que no ha participado en ese estudio y me parece saber por qué. Si es que los médicos de esos tres penitenciarios no están por la voz, no están implicados, si hay otras un poquito como coordinador estatal, sí que nos gustaría, sí que nos gustaría un poco estar vigilantes de los factores un poco de todas las comunidades autónomas. La asistencia médica de las infecciones en las prisiones viene dada mucho por el devenir histórico y los actos fundamentales. Por una parte, la prevalencia que había en esa prisión, y por otra parte, si tenía un sistema establecido correcto. Entonces, al final te encontraste tres modelos asistenciales. Uno, que había médicos, que de pronto procuro y de siempre accedieron a ir a la cárcel a solucionar ese problema. Esos médicos, esos infectólogos, solucionaron el problema. Pero consiguieron que los médicos de la prisión no les hiciera falta prepararse. Eran especialistas más, iba a pasar a vosotros a los atendidos, solucionar el problema, llevaba tratamiento a los pacientes y no había problema. Había otro modelo de prisiones, como por ejemplo en casa, en la que no iba médico, pero no ponía ninguna dificultad para sacar a todos los pacientes a la hospital. Y sacaban autobuses, lo digo literalmente, autobuses más para general de casa, con 25 pacientes para el doctor Diago y otros 25 para la unidad del doctor. Y después había un tercer modelo en el que no venía ningún médico y teníamos muchísimos problemas para salir a la. En ese modelo, que era la mayoría y quizá ya todo grande, muchos médicos de hospital nos formaron, que es lo que me pasó a mí. Yo estaba interesado en el tema, Chimo Gordilla me llevó a su vida, me estuvo haciendo un reciclaje aquí y me formó. E hicimos los protocolos de hospital. Hicimos unos protocolos de coordinación en los que cada uno tenía, pues, claro, yo veo un paciente, yo tengo un paciente que no puedo, como el teléfono Chimo, hace esto o mándame otro. Pues, ¿qué pasa? Que dentro del grupo, somos ese modelo de médicos los que estamos dentro de él, los que hacemos infecciosas. Los que le hacen infecciosas, el especialista acá, pues el especialista tiene otros estudios en hospital, tiene otras cosas que habitualmente no participan los nuestros. Nos ayudan, no suelen participar. Y los que van los pacientes a los hospitales participan en los ensayos en las unidades de hospital. Entonces, quizá es ese modelo. Ese modelo se está viendo un poquito abajo ahora también, porque con la crisis han reducido mucho el número de plazas médicos y la carga de trabajo se está tremenda. Y la atención a las infecciosas es una atención extraordinaria. Y después hay comunidades enormes que lo tienen mucho más funcionado. Madrid y Cataluña siempre también ha sido mucho más fácil. Y aquí al doctor Herrera después le podéis preguntar, que es un médico de hospital de referencia de lesiones. Pues sí, se les acerca mucho más a los pacientes, tiene unas unidades de custodia con profesionales dedicados solo a las lesiones. Cataluña hizo un modelo fantástico con Pulpo, que era un hospital de Tarrasa, que tenía especialistas en las personas. Y después en el segundo salón estaba en la prisión. Ahí los modelos han sido totalmente distintos. Pero es por eso. Funcionamos en el grupo, los médicos de prisiones, que hacemos infecciosas. Me gustaría también, dentro de cada comunidad autónoma, ustedes eran animales, un poco del gobierno de cada comunidad.
porque es central, pero que es el de las prisiones antiguas, más dotadas, menos dotadas, tipos de población penitenciaria, dotación de médicos. Tú tienes mi prisión, que somos 5 médicos, y tienes en la edad, tienes 12. Eso cambia muchas cosas. Y el tiempo que puedes dedicar a formar perfectamente muchas veces. Mira, la verdad es que has dicho muchas verdades en lo que has hablado. Como que todas las cárceles no son iguales, en todas las cárceles no se actúa de la misma forma. Quiero decir, la gente que tiene que entrar a ayudar, digamos, no es igual. El tema de instituciones penitenciarias es un tema, siempre ha sido un tema cerrado, bastante cerrado. Según te he entendido, en un principio facilitaron de alguna manera, pues facilitaron de alguna manera las cosas y de repente cerraron esa facilitación y empieza una época oscura, digamos, en la cual no entra ni siquiera ahí, ¿no? O sea, para entrar allí, ¿cuál es el problema? ¿Han entendido bien si te digo que es de dinerito y de protocolo? Simplemente. ¿Está refiriendo, perdona, a las ONGs de la ayuda? Sí, sí, a las ONGs, a los tratamientos médicos en las cárceles, que son distintos problemas. Las ONGs es que han desaparecido muchas. Yo, la Asociación Española para el Estudio del Hígado funcionaba muy bien, venían a las charlas, notamos que había mucha más gente. Desapareció el dinero de la administración y desapareció. Todos tenemos que echarnos algo de culpa y las ONGs también. Las ONGs muchas se profesionalizaron. Cuando desapareció el dinero, se desaparecieron los gestores profesionalizados y se dieron y después habéis tenido que hacer un nuevo camino para recuperar vuestras vidas. No todas, pero sí muchas. Y lo hemos notado, ¿no? Los que trabajamos con sectores marginales notamos mucho cuando que han desaparecido muchas ONGs. Por falta de económicos, pero porque estaban basadas todo en subvenciones. Han cortado las subvenciones y se depresionó. La falta de dinero es la misma razón, porque también no me dejan tratar. Es por lo mismo, no hay dinero, porque ¿cómo consigo? En vez de decir a las claras, no hay dinero, no trato, pongo trabas, pongo trabas. Y no me dejan tratar. Pero bueno, pero es eso. Me dejan tratar con todo lo antiguo, ¿eh? Porque claro, es que les crean, claro, si yo ahora mismo digo no trato viajes, todos al hospital, la arma parda. ¿Pero por qué no? Porque no hay dinero para tratar, porque no quieren gastar dinero en tratamientos. Claro, claro, ni una salvación más. Si yo ahora les digo que pago los tratamientos, me ponen a tratar y me ponen un pálido. Vale, yo entiendo que es bastante vergonzoso esa postura de... A mí particularmente, y esa es la opinión mía, no me transmite nada agradable. Pero pasa que es como darse de cabeza contra un muro. Porque tú dices, claro, de las ONGs tienes razón, han desaparecido por el tema de dinerito también. Y resulta de que, bueno, de que hay menos y todas estas cosas. Yo hace poco he hecho voluntariado, ya fui voluntario en Charolle. Pero hace poco hice voluntariado en una ONG también que se llama Subico, de ahí del norte de Bilbao, en la cual se ayudaba a gente que tal que era excarcelados para buscar trabajo y tal. Sin embargo, de gente de VIH y hepatitis B no se hablaba nada, de nada, de nada. El por qué, no sé si a ti debiera hacerte esta pregunta o a instituciones penitenciarias, pero un poquitín se te pido la opinión de ese tema, porque claro, yo sí que me interesa el tema, pero es que me dejo con un muro y cada vez que intento hacer algo me veo cada vez más impotente de poder arrimar el hombro o poner mi granito de arena en el tema. ¿Vale? Bueno, están el País Vasco y Navarra son privilegiados. Tienen misiones muy pequeñitas, siempre han trabajado muy coordinados con los hospitales, muy coordinados, la asistencia ha sido muy buena, viajaban o con telemedicina o iban los hospitalistas o les sacaban sin piernas. El centro más grande que tenían, que es Nanclares, con Chabuich, han trabajado fantásticamente, tanto con el doctor Portu, y ha sido un trabajo muy bueno. Entonces, quizá por eso no es un problema que ha ido en la sala. Navarra, con los tratamientos, los presupuestos de la alimentación, con lo cual tampoco había muchos problemas. No es una zona de problemas. Si al ser tan pocas prisiones, entre la permanencia de Bilbao muy grande, pero al ser la prisión de Bilbao tan pequeña,
había mucha población infectada y no ha sido uno de los problemas más importantes que has puesto, siendo eso interpretarlo, pero por eso quizá en esas reuniones no lo has vivido tanto con tanta fuerza como se vive en Levante, donde hay una alta prevalencia, en Madrid, en Barcelona. Sí, yo quiero decir que lo que es verdaderamente difícil es entrar en prisiones, pero entrar con la democracia de instituciones penitenciarias a una ONG es bastante difícil, y a una ONG la cual, digamos que no es una reinserción, que es, yo creo que está más por la labor de cuando están intercerrados, hacer una reinserción por la búsqueda de trabajo y tal, que encuentre. Quiero decir que es bastante, bastante difícil, y vuelvo a repetir, con perdón, de que te das contra un muro a la hora de querer entrar en una ONG, simplemente a facilitar información sobre el tema que nos trae, VIH y hepatitis. Espera, sí, una cosita, yo creo que las chicas acá. Es difícil, pero se soluciona, es ir controladas y sabiendo con quién vas a hacer el problema. Yo ahora mismo acabo de meter Alcohólicos Anónimos en la de Fantalina, porque lo necesitamos con los médicos, conocía a la persona y ya entra. Y lo consiguió. Tú tienes que tener programas claros que vas a hacer. Y si no, búscate aliados, o en tratamiento, o en médico, o en alguna cosa, para buscar programas conjuntos que los dos digan, es que esto es de gran utilidad. No vayas, yo quiero hacer algo aquí. No. Crea un programa y vete con él. La última ya, Ramón, y ya me tengo. Hola, Pablo. Mira, entonces tuvimos una vez en las jornadas y extrañamente vino el director general de farmacia y estuvo todas las jornadas, pero no había que se escapan. Tuvimos oportunidad de hablar bastante con él y de que sacamos este tema. Al final, en el fondo, hay un tema de quién paga. El tema es quién paga. Y yo no. A ver, es lo que a mí me llegó es que, digamos, las personas que han sido diagnosticadas fuera de la cárcel, la excusa que está diciendo. Instituciones penitenciarias, si es como chica diagnosticada, pues tienen que pagar el sistema autonómico de salud correspondiente. Pero yo lo que entiendo es que instituciones penitenciarias tienen su presupuesto y están pagando los servicios obligables por el tipo de la gente. O cuando esté equivocado, no lo sé. O sea, mi pregunta es: ¿cuál es el criterio para que este fármaco, el Epravir, sea un fármaco distinto a otro fármaco que se está dando por montones de otras patologías en instituciones penitenciarias? Me gustaría saber quién hay que pagarle y eso, tenemos que tenerlo claro, porque se van pasando la pelota, están los jueces y al final el paciente se queda así. La ley de orientación penitenciaria dice que la atención primaria la pagará prisiones y la atención especializada la pagará los sistemas de salud. Eso es en lo que se agarra la Dirección General. La Dirección General para decir que son las autonomías, los sistemas de salud, los sistemas de salud autonómicos los que lo tienen que pagar. Los sistemas de salud no están de acuerdo y ahí se establece la. El problema es que prisiones, si pensaba eso, ¿por qué eso no lo ha defendido desde el principio? Ya ha estado pagando antirretrovirales, ha estado pagando interferón, ha estado creando una situación, de hecho, a la que las comunidades autónomas se han alargado claramente y no quieren saber nada. Y ahora quiere plantearse una solución a nivel del Consejo Interterritorial, a nivel de donde fuese, y solucionar, tratar, se paga, se hace un laudo y que decida quien sea, como el juez, lo que sea, como el señor, cada una. Dice que lo tiene que pagar la otra, pero dice está para ello porque no quieren crear la polémica. Ellos no quieren hablar de ello. Mientras tanto, por entradas, para que se trate. Los jueces dicen que se tratan, pero después no se tratan, yo gano juicios. Han mandado a Madrid, me han puteado, han tenido tres meses allí, recorriendo hasta que se haga caso a su totalidad de eso, no lo he tratado. Es que no hay tiempo.